Adelgazar a los 50 años. ¿Cómo hacerlo? Bueno, cuando llegan los 50 años, más o menos, la persona ya tiene un cierto grado de enfermedad bastante importante. Eso se une también a un cierto sobrepeso también importante. ¿Cuántos años puede llevar una persona que tiene hoy en día 50 años con una mala nutrición? Pues por lo general suelen llevar la totalidad de su vida, casi la totalidad de los 50 años, porque ya en nuestras infancias estamos tomando unas dietas muy ricas en azúcares. En mi caso, en mi infancia, tomé muchísimas galletas, chocolate, colacao, todo tipo de bebidas azucaradas que hacían que tomáramos una dieta muy rica en carbohidratos. Podíamos tomar fácilmente de 200 a 300 gramos de carbohidratos al día, lo que es una auténtica barbaridad que ya nos ponía desde pequeñitos con altos niveles de insulina. Y más adelante, pues todo eso ha derivado en resistencia a la insulina, en prediabetes y en diabetes tipo 2 ya en muchos casos. Entonces, por lo general, suele haber un problema casi siempre de insulina alta que ha derivado en resistencia a la insulina y en muchos casos también de insulina unido a azúcar en sangre. Y cuando van llegando los 50, pues ya aunque nos resistamos, va siendo tan alta la enfermedad, los dolores, los achaques, la necesidad de medicamentos, que ya solemos ir tomando conciencia de que hay que ponerse manos a la obra. Aquí las dos preguntas principales serían: ¿es posible adelgazar y sanar a los 50 años? La respuesta sería, por supuesto que es posible, pero tienes que tener un método muy claro para conseguirlo. Si no, vas a conseguir resultados pobres y rápido vas a abandonar estando en la misma situación. Y la segunda pregunta sería, ¿qué es necesario para conseguir esto? Pues esa respuesta sería un método muy claro con herramientas muy potentes y muy claras que apliques todos los días. Todos los días. Cuando quieres adelgazar y tienes 50 años, no vale hacer las cosas de lunes a viernes. Tiene que ser de lunes a domingo porque tu prioridad tiene que ser la sanación. Sanación de mucha enfermedad, de mucha resistencia a la insulina, de prediabetes, de diabetes tipo 2, con lo cual te necesitas urgentemente sanar todas aquellas cosas que alteran las hormonas, principalmente la insulina. Tienes que hacer un plan de acción integral para ir mejorando todas aquellas áreas de tu vida que influyen en las hormonas, especialmente la insulina. Y cuando vas consiguiendo eso, pues vas sanando, como te digo, y como efecto secundario vas consiguiendo perder peso. Pero, como te digo, es muy necesario un plan integral. ¿Por qué es tan difícil perder peso cuando llegamos a los 50 años? Principalmente por dos motivos fundamentales. El primero podríamos decir que es el ego. Tenemos, cuando llegamos a los 40, a los 50 años, unos altos niveles de ego por lo general y las resistencias, las garras que tiene el ego son muy fuertes y se nos hace muy complicado hacer este plan integral del que te estoy hablando, porque solemos estar muy perezosos, muy resistentes al cambio, con miedos, muy metidos en la mente y eso dificulta mucho hacer un plan de acción lleno de hábitos, constante durante varios meses para conseguir esa sanación y esa pérdida de peso que te estoy hablando. Así que es muy importante también trabajar el ego personal, algo que por lo general no se suele hacer. Y en segundo lugar, otra cosa que dificulta los resultados llegados a los 50 es la confusión. Tú te quieres poner manos a la obra y empiezas a buscar información por internet o lo que han hecho los amigos o te vas informando, pero hay tantas alternativas, tantas opciones, tantos métodos que evidentemente eso dificulta mucho las cosas. Hago una dieta bajas en grasas quizás, una dieta alta en proteínas, una dieta baja en calorías, hago deporte una o dos horas al día. Bueno, hay tanta información que evidentemente las cosas pues se complican. Y después también el ego suele ser muy amigo de soluciones rápidas. Nos encantan los atajos, conseguir soluciones rápidas, a ver cómo consigo solucionar todo esto que se ha acumulado durante 40 o 50 años, a ver si ahora consigo la pastillita mágica, el suplemento mágico que me haga estar perfecto, sano y con el peso que yo quiero en un mes. Evidentemente nos entran las prisas por el mismo motivo que te estaba diciendo antes, porque el ego siempre quiere todo de una manera muy urgente y eso también acaba estropeando los resultados, porque cuando vas con prisas, cuando vas acelerando todo y buscando cosas rápidas,
siempre lo acabas estropeando. Acabas estropeando tu metabolismo, la tiroides probablemente, deficiencias nutricionales, estás decaído, muerto de hambre, con lo cual perder peso se vuelve una misión imposible. Así que muy importante esos dos aspectos fundamentales que te digo, trabajar el ego, ir bajando el ego, sacar la atención de la mente, que la tenemos muy puesta en la mente, y volver a colocarla en la conciencia. Cuando estás ahí, empieza a ocurrir la magia y desaparecen los miedos, las perezas, las resistencias, las prisas, el forzar las cosas. Eso es fundamental. En primer lugar, colocarte bien. Es muy importante salir de la mente, salir del ego y colocarte en un estado colocada la atención en la conciencia, que es realmente lo que tú eres. Y después, en segundo lugar, un método muy claro que trabaje las diferentes áreas de la vida para ir sanando pues toda la enfermedad acumulada, que por desgracia hoy en día, cuando llegamos a los 50 años, ya es mucha. Aquí hablamos pues de problemas de colesterol, de triglicéridos, problemas mentales, antojos, energía, problemas intestinales, problemas en la piel, problemas de todo tipo. Cualquier problema que tengas hoy en día, en la vista, en los pies, en las articulaciones, cualquier problema en los órganos, hígado, páncreas, riñones, todo viene derivado de una mala dieta. Así que los medicamentos tampoco lo van a solucionar. Los medicamentos pueden ser un parche, pueden tapar los síntomas, pero eso no va a solucionar ese problema. Así que hay que ponerse manos a la obra y hacer un plan de acción integral para conseguir esa sanación completa que te lleve también a una pérdida de peso saludable. Aquí yo propongo siempre 6 áreas en este plan integral, como sabes, una dieta cetogénica saludable para bajar los niveles de insulina, el ayuno intermitente también para bajar también los niveles de insulina, conseguir la autofagia, estimular las células madre, rejuvenecer también gracias al ayuno intermitente. Después tenemos también mover el cuerpo, necesitamos mover el cuerpo si realmente queremos una pérdida de peso saludable, por ello también muy importante el ejercicio. Después, importante, como te decía, trabajar el ego para que sea más fácil reducir los niveles de estrés. Hoy en día somos una sociedad muy estresada, muy acelerada, con altos niveles de estrés, y eso hace que la pérdida de peso también sea muy complicada, porque si tienes estrés de manera habitual, algo muy habitual hoy en día, pues aumenta la hormona del estrés, el cortisol, con ello aumenta la insulina y todo se hace más complicado. Por ello también es muy importante, cuando trabajas el ego, reducir el estrés, y eso también lo hacemos en el plan integral. Después, también fundamental, sanar el sueño. También somos hoy en día una sociedad que está viviendo una auténtica epidemia de falta de sueño, problemas de horarios, hábitos que nos despiertan durante la noche, cenas, horarios de cena que son muy tardes, y eso hace que después por la noche queramos levantarnos al lavabo, hipoglucemias que nos despiertan por la noche, el estrés del día y la vida mal vivida durante el día que hacen que durmamos mal, que nos alteremos, que nos despertemos. Muchas cosas. Después, por ejemplo, la temperatura de la habitación, el ver la televisión en la habitación. Muchos hábitos que tenemos hoy en día muy malos que también alteran nuestro sueño. Vivimos una epidemia hoy en día también con el sueño, que también es importante sanar. Y después tenemos el área de vida natural. Como te decía, en esta área yo trabajo mucho la recolocación de la persona, colocarse bien para conseguir ir trabajando de una manera positiva durante semanas y durante meses. ¿Qué significa colocarse bien? Pues te hablaba de ello al principio del vídeo. Significa salir de la mente, de estar todo el día metido en la mente, con la atención puesta en la mente, enfocado en pensamientos y emociones, con una vida llena de hábitos muy poco naturales, muy poco saludables, y a través de la vida natural irte colocando en una posición de mayor conciencia, donde estás más conectado en tu esencia, en tu riqueza, y eso facilita muchísimo que vayan reduciéndose ese ego que tanto nos dificulta los objetivos, y vayamos también viviendo una vida natural, porque tenemos que conseguir un plan ambicioso, no solo perder peso, también sanar la enfermedad y, por supuesto, vivir bien. Eso queremos, ¿no? Como es una demanda habitual de todos hoy en día, queremos vivir bien, ser felices, tener calidad de vida,
Y evidentemente eso también pasa por tener una vida natural y dejar la vida neurótica que estamos teniendo hoy en día. Fíjate que somos una sociedad, antes del virus, que éramos una sociedad neurótica totalmente, una sociedad que utiliza muchísimos parches para ir sobrellevando la vida, digamos que estamos sobreviviendo más que viviendo bien, y por ello es importante ir dejando esa vida neurótica, esa vida llena de malos hábitos, esa vida con parches de todo tipo para ir teniendo pequeñitos momentos de felicidad a través de la televisión, del móvil, de la comida de baja calidad, de excesos durante el fin de semana, del alcohol, de las drogas, del sexo excesivo o alterado. Es decir, parches. Hoy en día tenemos muchísimos parches, muchísimas adicciones, y es importante también, para conseguir los objetivos, dejar esas adicciones y volver a la vida natural. Es ahí cuando realmente empiezas a comprobar que has llevado a cabo una transformación profunda y que eres realmente una persona nueva, una persona que probablemente nunca había estado en mejor forma en los 50 años de vida anteriores. Así que te animo a eso, a un plan de acción importante, donde tengas un método muy definido, donde trabajes en ese método herramientas muy potentes que te ayuden a sanar esto. Y bueno, en mi canal te voy explicando todo. Después tienes dos opciones. Puedes hacerlo por ti solo, puedes ponerte manos a la obra con la información que yo comparto, y en caso de que necesites mi acompañamiento durante cierto tiempo, durante 2 meses, el tiempo que necesites, pues yo estoy encantado de ayudarte y de perseguirte, asesorarte, enseñarte, apoyarte, guiarte durante 2 meses. Por ello te voy a dejar información aquí debajo del vídeo, del programa que tengo ahora mismo, un programa que se llama Método Adelgaza 5 en 1, para que consigas perder 5 kilos de peso cada mes que estés en el programa. Todo ello trabajando las 6 herramientas que propongo, 6 herramientas muy potentes, con un método muy definido y bueno, con mi apoyo durante estas 2 semanas. Te dejo durante estos 2 meses. Te dejo la información en el primer comentario fijado. Es un programa que ahora mismo está abierto, pero que vamos a cerrar muy pronto, así que si necesitas que te acompañe durante estos 2 meses, pues no te lo pienses mucho, porque vamos a cerrar plazas. Te animo, tienes 50 años o estás alrededor de los 50 años, una vida muy condicionada, cierto grado de enfermedad ya bastante importante, cierto sobrepeso bastante importante también, así que es hora de tener un plan de acción muy claro, un método muy definido, y que empieces a cambiar las cosas para vivir la vida que realmente mereces. Que dejes de sobrevivir, que dejes de ir parcheando, que dejes toda esa confusión que está ahí fuera pretendiendo que sigas por el mal camino que has tomado, y podemos cambiar todo eso con este método que te propongo, probado por miles de personas y con excelentes resultados. Así que si quieres más información, lo tienes en el primer comentario fijado. Cuídate mucho. Manos a la obra, queremos una sociedad sana, una sociedad con un peso saludable, porque cuando tenemos una sociedad sana que está viviendo bien, eso es un beneficio para todos. Tu bien es mi bien y es el bien de la sociedad a la que pertenecemos. Necesitamos un mundo más saludable, y por ello tenemos estos programas y te ayudo desde este canal para que consigas tu propósito. Y manos a la obra, lo tienes todo para conseguirlo. Cuidaros mucho, nos vemos en el siguiente vídeo. Os mando un beso muy fuerte, un abrazo muy grande, y a cuidarse mucho. Un abrazo grande.